el águila. Es el ave que posee la mayor longevidad de su especie. Llega a vivir 70 años. Pero para llegar a esa edad, a los 40 años de su vida tiene que tomar una seria decisión. A los 40 años, sus uñas curvas y flexibles no consiguen agarrar a las presas de las que se alimenta. Su pico alargado y puntiagudo también se curva. Apuntando contra el pecho están sus alas, envejecidas y pesadas por las gruesas plumas. Volar es ahora muy difícil. Entonces, el águila tiene solo dos alternativas: morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y refugiarse en un nido, próximo a una pared, donde no necesite volar. Entonces, apenas encuentra ese lugar, el águila comienza a golpear con su pico la pared hasta conseguir arrancárselo. Apenas lo arranca, debe esperar a que nazca un nuevo pico con el cual después va a arrancar sus viejas uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, prosigue arrancando sus viejas plumas y después de 5 meses sale victorioso para su famoso vuelo de renovación y de revivir. Y entonces dispone de 30 años más. A veces nos preguntamos, ¿por qué renovarnos? En nuestra vida, muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación. Para que reanudemos un vuelo victorioso, nos debemos desprender de ataduras, costumbres y otras tradiciones del pasado. Solamente libres del peso del pasado podremos aprovechar el valioso resultado de una renovación. Con amor y fe, la victoria alcanzar y el vuelo poder levantar. Libertad, con mis alas volar y mis sueños podré renovar.